Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a dar una lista de los 13 usos más comunes del aceite de ricino que existen, o también conocido como castor oil, así es como yo lo conozco. Este aceite es muy poderoso ya que llega a las capas más internas de la piel y es usado para muchos remedios naturales, desde la época de los antiguos faraones. Así que si quieres saber los beneficios de este aceite, entonces sigue viendo. Número 1. Funciona como laxante. El aceite de ricino se ha usado tradicionalmente como laxante y antiparasitario. Sin embargo, es un laxante bastante severo que se debe utilizar solo como tratamiento ocasional, haciendo que el intestino se mueva más de lo habitual. Número 2. Antimanchas. También es un gran aliado a la hora de eliminar manchas. En la piel es un proceso largo, pero resulta totalmente natural. Número 3. Elimina callos y durezas. Solo aplica poquito aceite en el área afectado y da un pequeño masaje, ya que esto reduce la inflamación y el dolor que provoca. Número 4. Desmaquillante natural. A mí me encanta usar varias cosas para desmaquillarme y este es uno de ellos que me encanta. Vas a empapar un algodón con aceite de castor y vas a eliminar tu maquillaje suavemente. Deja tu piel muy limpia y muy fresca. Número 5. Hidratante intensivo. Aplique una pequeña cantidad de aceite de castor en las áreas secas de tu piel para una hidratación profunda. Es especialmente efectivo en codos, rodillas y talones. Número 6. Acondicionador capilar. Masajea el aceite en tu cuero cabelludo y distribúyelo por todo tu cabello. Déjalo actuar durante 30 minutos antes de lavarlo para un acondicionamiento profundo y con brillo. Te pones un chorrito en la mano, te lo frotas y luego ya empiezas a masajear entre... No les puedo enseñar ahorita que tengo mi diadema, pero aquí les dejo un clipcito de cómo hacerlo. Número 7. Fortalecedor de uñas. Aplica una gota de aceite de castor en tus uñas y cutículas antes de dormir. Fortalecerá las uñas y suavizará las cutículas. Este también me gusta usar muchísimo. Y sí funciona. Número 8. Tratamiento antiacné. Creo que me salió un granito por aquí y por aquí. Ya me empecé a poner ahí para que se me quiten los granitos. Debido a sus propiedades antibacterianas, aplica una pequeña cantidad en las áreas propensas al acné para combatir las imperfecciones y reducir la inflamación. Número 9. Estimulante de pestañas y cejas. Con mucho cuidado, aplica aceite de castor en tus pestañas y cejas antes de dormir para estimular el crecimiento y fortalecer los folículos. He escuchado tantas cosas buenas sobre la aplicación de aceite de castor en las pestañas y dicen que realmente hace que te crezcan muchísimo. Voy a empezar a hacer esto y si quieren una reseña de eso, déjenme saber en los comentarios a ver cómo me va, a ver si es cierto que funciona o no. Número 10. Masaje anti-envejecimiento. Realiza un suave masaje facial con aceite de castor para estimular la producción de colágeno y elastina, reduciendo la apariencia de líneas finas y arrugas. Número 11. Tratamiento antiestrías. Masajea el área en áreas propensas a estrías para mejorar la elasticidad de la piel y reducir la apariencia de las estrías. Si van a hacer esto, les recomiendo que lo hagan de menos dos veces al día, si quieren, especialmente si les acaban de salir estrías como rojas. Eso significa que la piel se está como que estirando y que se rompió, así que esto te va a ayudar muchísimo. También tengo este video sobre un tratamiento que es muy bueno para eliminar las estrías. Requiere bien poquitos ingredientes, se los recomiendo muchísimo. Número 12. Calma la piel irritada por quemaduras. Aplica suavemente sobre la piel irritada o quemada por el sol para aliviar la incomodidad y fortalecer la regeneración de la piel. Regeneración de la piel. Número 13. Mezcla de maquillaje. Mezcla una pequeña cantidad de aceite de castor con tu base líquida para obtener un acabado más hidratante y luminoso. Esto fue lo que justamente hice hoy para aplicar mi maquillaje. Agarré poquito de mi corrector. No tengo base, pero usé corrector y le puse una gotita y ya después me lo puse por la piel. Me puse polo, pero no creo que alcancen a ver, pero siento la piel súper hidratada. Ya sé que me van a preguntar qué tipo de aceite de castor les recomiendo. Lo único que les recomiendo es que vean en los ingredientes
y se fijen de que sea orgánico. Ya si empiezas a ver un aceite de castor y te empiezan a poner los ingredientes un montón de palabras que no entiendes, entonces no te recomiendo ese de aceite de castor. Si ustedes tienen un orgánico que nos gustarían recomendar, se los agradecería muchísimo si me lo dejan en los comentarios. Este es el que yo tengo. Este lo compré en Walmart y creo que salió como en 6 a 8 dólares, algo así. Muy, muy, muy económico. Escribe de qué país eres y dónde consigues tu aceite de castor, porque yo sé que muchas personas quizá vayan a preguntar en dónde pueden ellas comprar. Lo que sé es de que puedes comprar también en farmacias a veces, tiendas de belleza, te van a vender unos botes más chiquitos, pero créanme de que les va a durar muchísimo. Yo compré una presentación bastante grande, pero normalmente tengo un botecito así de chiquito. A veces lo venden en el área de los aceites, a veces. Este es muy específico de belleza, así que vayan a sus tiendas de belleza y quizá ahí lo encuentren. Y bueno, chicos, déjenme saber si les gustó este video. Déjame aquí en los comentarios qué video te gustaría ver más en este canal. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Pero créanme que